¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, como veis, atrás hay unas alas, así que hoy va de ángeles este vídeo. Me habéis pedido muchas veces, señor Lajas, por favor, haga regularmente el tarot de los ángeles. Bueno, pues hoy vamos a hacer el tarot virtual de los ángeles. Pero antes de nada, quiero recordarte que los ángeles están muy cerca de ti. Están siempre deseosos de ayudarte. Los ángeles saben las dificultades por las que pasamos los seres humanos. Son conscientes de nuestra lucha, de nuestras limitaciones, de todo aquello que comporta ser una persona física humana encarnada. Por ello, están deseosos siempre, como digo, de ayudarnos. Eso sí, como siempre he dicho, no son nuestros esclavos, son nuestros ayudantes en nuestro camino espiritual, que no es lo mismo. Por ello, dentro de esa ayuda, a veces, pues están los mensajes que nos dan directamente y el tarot de los ángeles, el que hoy voy a utilizar, que tiene 72 cartas, pues es un medio para hablarte directamente. De esas 72 cartas, he sacado 7. He barajado y he sacado 7 y una de esas 7 cartas, uno de esos 7 mensajes, es para ti. Por tanto, te pido que te relajes, que cierres los ojos, coge mucho, mucho aire por la nariz. Muy bien. Y ahora piensa en un número del 1 a 7. Hasta que no veas claramente el número, no salgas de esa situación de relajación. Bien, ya tienes tu número, pues vamos a ver qué mensaje tienen para ti los ángeles. Cierra tus ojos, coge mucho, mucho aire por la nariz y expúlsalo lentamente, muy lentamente, por la boca. Ahora piensa en un número del 1 al 7. Uno de estos 7 mensajes que hoy están aquí, uno es para ti. Si has pensado en el 1, el mensaje te lo trae el ángel Dobiel. Dobiel es el ángel mensajero de los decretos divinos. Representa a una persona con una gran capacidad de comprensión, capaz de transmitir todos sus sentimientos a través del lenguaje. Sí, está hablando de ti. Dobiel está recordándote la capacidad que tienes para comprender y transmitir sentimientos, emociones y mucho más. Dobiel muestra la aparición de mensajes que van a venir en breve, mensajes que pueden llegarte de muchas formas, pueden ser cartas, pueden ser emails. Dobiel te dice que debes desplegar la capacidad de comprensión, esa capacidad que ya tienes innata, y debes aprovechar ahora la oportunidad para poder transmitir de forma clara todo aquello que tú sientes y deseas. Y estate atento, porque repito, Dobiel dice que muy pronto van a venir mensajes positivos que estabas esperando. Pero tienes que tener mucho, mucho cuidado a la hora de interpretar esos mensajes. Pueden que sean literales o pueden que sean simbólicos o sueños. Si has pensado en el número 2, quien te visita, el mensaje te lo trae el arcángel Rafael, el médico de Dios. Viene a advertirte que quizás tienes tu salud física un poco dejada de la mano de Dios. Debes beber más agua, comer más pescado, más fruta y verduras. Recuerda que la salud también es algo que tienes que cuidar tú. La enfermedad viene muchas veces por la desatención de los alimentos, de hacer ejercicio, tomar suficiente agua, dormir las suficientes horas. Por ello, cuando aparece Rafael, el mensaje que te está dando es que tienes que cuidar tu salud,
y que tienes que escuchar también a tu corazón y adoptar una actitud positiva ante los problemas que tienes, sobre todo los de salud. Él te envía ahora su sanación, su energía, su rayo verde, para que comience tu proceso de sanación. Pero Rafael te recuerda que tienes que pensar en que tú tienes que hacer tu parte cuidando tu alimentación. Si has pensado en el número 3, te visita el arcángel Remiel. Remiel significa la misericordia de Dios. Él tiene el cometido de llevar a las almas al juicio final. Está representando al dominio y al espíritu que triunfa. Por tanto, está hablando de juicios, pero no de juicios de esos con jueces, sino de juicios kármicos. Él viene aquí a poner orden en tu vida y a dar lo que tenga que dar según hayáis hecho todos los que estáis implicados. El arcángel Remiel también trae una revelación de algo que ha estado oculto por mucho tiempo. Va a llegar un mensaje muy importante y que te va a dejar gratamente sorprendido. Remiel viene a traerte esperanza y a recordarte que la muerte solo es una invención del ego y que hay mucha, mucha esperanza y mucho futuro. Si has pensado en el número 5, quien te visita es el querubín Caribú. Él es un ángel guardián, es un ángel de la guardia y viene a protegerte en cuestiones judiciales. Si estás inmerso en un tema judicial, o lo vas a estar, si aún no lo estás, ten la seguridad de que el querubín Caribú va a hacer que todo salga bien, que la verdad salga bien, que todo sea equitativo y equilibrado. Viene este ángel, sobre todo, a protegeros a la familia. Este ángel guardián Caribú ama a la familia y viene, sobre todo, a poner orden también en malos entendidos o quizá discusiones que pueda haber entre familiares tuyos que no os habláis o tenéis ahí unas discusiones sin solucionar. Si has pensado en el número 6, te visita el arcángel Haniel. Haniel viene a decirte que viene ya un periodo de paz, un periodo bueno en tu vida que tanto deseabas después de tantas pruebas. Haniel te dice, ten fe, que aquello que se te tenía que dar se te va a dar. Llega una etapa buenísima para ti en el amor, en la armonía en tu vida, en el éxito, en incluso en pueden venir hijos. Porque también es el arcángel de la fecundidad. Habla de abundancia económica en los bienes. Habla de creatividad. Confía en el arcángel Haniel porque él viene a traerte buenas noticias. Lo bueno, los cambios positivos, por fin llegan a tu vida. Y por último, si has pensado en el número 7. Quien viene es el serafín sanador. El serafín sanador aparece porque viene a sanar algún proceso de enfermedad grave que estés viviendo. Si estás pasando por una enfermedad grave, sea física o emocional, una enfermedad de estas que estás desahuciado, él viene a sanarte. Él viene a protegerte. Y viene a darte auxilio en este momento en el cual te han desahuciado o ya no ves solución para tus dolencias. Recuerda, cuando hablamos de dolencias, también pueden ser dolencias espirituales o kármicas. El serafín sanador hoy viene a decirte, vengo a sanar allí en donde haya que sanar, todo aquello que haya que sanar. Y sobre todo, el serafín sanador viene a pedirte que puedas meditar este tiempo de enfermedad para entender que detrás de la enfermedad siempre, siempre, siempre
hay un mensaje. Y este mensaje es el que tú tienes que averiguar qué hay detrás de las dolencias que estás viviendo. Bueno, pues espero que los ángeles te hayan dado ese mensaje que esperabas. Y como siempre digo, te pido que ese mensaje lo estés meditando profundamente. A veces cuando recibimos un mensaje del mundo de lo espiritual, tendemos como humanos a racionalizar rápidamente esto. No racionalices. Coge este mensaje que hoy has recibido y trata de sacar el máximo mensaje profundo que pueda haber detrás de él. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Y deciros que muy pronto, estoy preparando ya, voy a dar el curso online de Sana tu vida con el tarot, donde aprenderás qué es el tarot, cómo trabajar con el tarot de Marsella y también tocaremos varios tarots como el tarot de Los Ángeles y otros. Gracias, gracias, gracias y por favor, sé feliz. Bendiciones.